¡Qué lindos y qué gusto que estén aquí con nosotros! ¡Pedro! ¡Mateo! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Presiento que el show de hoy va a estar espectacular. ¡Presiento lo mismo! ¡Hola a todos! ¿Están listos para cantar con nosotros? ¡Cuánta emoción se siente, ¿no? ¡Hola! Chicos, permiso. ¿Vieron toda la gente que hay? ¡Hola a todos! ¡Ay, qué emoción! La emoción la van a sentir todos ustedes al vernos cantar y bailar, especialmente a mí porque soy el número uno. De que seamos nosotros. Tienen mucha suerte porque al fin llegaron los mejores. Bueno, a ver cómo se van moviendo un poco. ¡Dale! ¡Hola, Guatemala! ¿Cómo están? ¿Están listos para ver el mejor show de la historia? ¿Entendieron cómo se le habla al público y lo de nuevo? Realmente soy tan experta así como... ¡Ambas! ¡Más juntos! ¡Hola, Guatemala! Estamos muy contentos de compartir esta noche con todos ustedes. Y queremos que disfruten este concierto mucho como nosotros, Guatemala, ¿ok? Entonces queremos saber una cosa más. ¿Están listos? A ver, Simón. Hay algo que todavía no me convence mucho. ¿Qué? Me está pasando que yo al público no lo escucho. ¿Qué te pareció? Creo que Mateo tiene razón. ¿Ustedes qué creen? Sí, yo creo que están todos bastante tímidos. ¿Qué les pasa? Entonces, uno, dos, tres. Ahora sí. Entonces, ¡que siga el show! Estoy aquí sin nada más, no sé por qué, lo siento así, parece que esta vida no es real. Relámpagos, memorias, un fuego.
un sol. Ay, ¿qué es esto? Ay, 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 ay. ¡A la luna! No sabes lo que pasó, Luna. Oye, estábamos en una pista, sí. ¡Simón! ¡Luna! ¡Simón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Simón! ¡Sí! Que estábamos en la pista. ¡Simón! ¡Eres tú, mi! ¡Eres tú, mi amigo, mi confidente, mi! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pellízcame! Sí, porque, o sea, ¿cómo vas a aparecer en mis sueños, Simón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me dolió! Bueno, ¡ay, Simón, sí eres tú! ¡Hola! No sabes el gusto que me da verte. Lo que pasa es que hace ratito pensé que estaba en un sueño, pero en realidad estaba despierta. ¡Ajá! ¡No! ¡No, no, no! Estaba dormida, pero en realidad estaba como soñando. Estaba... Bueno, no importa. ¿Cómo que no importa, Luna? No, es que fue súper extraño, Simón. Bueno, ok, pero tus sueños siempre son extraños, Luna. Sí. ¿Qué pasó? Pero es que soñé con mi medallita, Simón. Pero ven, aparte de eso había otra medalla. Ajá. Y era la medalla de un sol. Era grande y brillante. Luna, ¿un sol? Y una luna. Simón, Simón, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Puede ser ahora? Oye, Simón, yo ahorita vengo, voy a ir a ver. Oye, Simón, yo. Simón, Simón, aquí, listo, se acabó. ¡Qué pillo! Oye, yo ahorita vengo, voy a ir a ver lo del sol, la luna, bra. ¿Vienes conmigo? Sí. Va. No, no, no. Sí. ¿Sí? No. ¿No? O sea, sí. Sí, te ayudo, pero después. Ok, mira, lo que pasa es que no entendiste muy bien. Si hubieras llegado un poquito más tarde, me hubiera salido un poquito. ¡Ah, no! ¡No, no! Ni te preocupes, quédate tranquilo, porque me querés ayudar, pero me dejas sola. ¡Y te vas con Luna! Que igualmente lo que él haga a mí no me importa absolutamente nada, porque yo eso de que se siente... ¡Ay, por qué hay explicaciones! Igual, ¿no? A mí me parece que está tan, pero tan claro quién es la mejor acá, ¿o no? Ya lo sabía. Oh,
favorito en un cuento de hadas. Eres la frase más bella jamás escuchada. Sombra que sale cuando viene el sol. Tranquilo, ¿sí? Sí. Sí, te dejo ensayar con los chicos. Yo voy a seguir buscando a Luna y... y a Jim. No, Pedro, quieres un poquito sí, más... Sí, está bien. Si quieres un poco más por acá, así suena más hacia el lado. Perfecto. Ahora, otra cosa, estas baquetas porque las negras no está estaban atrás. Muy bien, la batería me encanta, Simón. Lo único que estaba con Delfín, estaba por decir algo y apareciste vos. ¡Ja! Solo eso. ¿Qué onda, amigos? Te estamos esperando. ¿Bien? ¿Qué onda, Pedro? ¿Está bien? Impecable. Bueno, bárbaro. ¡Entonces a cantar! Somos la mirada hasta las estrellas. Vivir con esa sensación se siente. Vivir su conexión.
cosas muy raras, ¿no? Pero ahora, una luna y un sol. Y de repente, te despertaste. Bueno, yo sé, en los sueños todo es posible, ¿o no? No. Igual, yo siento que mi sueño me quiere decir algo muy importante, chicas. Oh, si solo supiera qué es, en serio sería mucho más fácil, porque es como cuando... Mira, pará, porque no me está quedando, ¿qué? O sea... ¿Benicio? Mil veces. ¿Sí? Además me ha pasado lo mismo, pero ahora está todo el día muy embozo, muy canchero, como que se cree que... ¡Ajá! ¿Qué tal? ¿Por qué no se estaría mirando así? ¿No estoy entendiendo? No, estamos viendo que hace frío, calor, como que no, no se entiende. ¿Pero ya salíamos o qué? ¡Sí, claro! ¡Vamos! Giro y encuentro mi libertad. Tan intenso este amor, siento en mi corazón. Con el viento iremos más allá. Te llevaré a tu lado, iré sobre ruedas. Con paz, giro, vete de la mano. Tú me tienes, giras, vienes, con paz. Volveremos a empezar. Felicitaciones, chicas. Bueno, muchísimas gracias, chico Fresa. ¿Y ahora? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te pasó? Chicas, les voy a decir algo que no les va a gustar. Ajá. Van a cerrar el Jam and Roller. ¿Qué? Sí, parece que Gary volvió del viaje y ahora odia el patinaje, por eso lo quiere cerrar. No, pero ¿qué vamos a hacer ahora? No sé, pero no podemos quedarnos sin lugar para patinar. Chicos, es injusto. Sí, es súper injusto, pero es así. Allá, me da una lástima que vaya a cerrar el Jam and Roller. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao! ¿Perdón? No, digo que les vaya bien, que con cuidado, porque... atrás hay muchos cables, no saben a caer. ¡No lo puedo creer! No, chicos, no puede ser. El Jam and Roller es parte de lo que somos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Arriba este ánimo! ¿Saben? Siempre que tenemos un problema,
nosotros encontramos una solución. ¿Verdad que sí? Entonces venga, ¡woo! Ok, Luna, tienes razón. Pero tenemos que ir a contar a los chicos. Sí, vamos a contarles. ¿De verdad le van a contar a los chicos? Oigan, pero... ¡oh! Pero es que luego si les... Siempre de optimista, chica, delíbera. Tranquilo, relajado. Igual esta vez no va a ser tan fácil. Bueno, digo, a veces las cosas no son tan fáciles como uno cree, chico Fresa. Aunque pensándolo bien, ¿sabes qué es lo más importante? Sí. Que nosotros tenemos que luchar por lo que realmente importa. Sí. Por ejemplo, como que tú y yo estemos juntos para siempre. Sí, por ejemplo, dejé la botella de agua abierta. No digo que la botella de agua tiene una tapita que se abre y se cierra para que no se caiga el agua. Ah, mira, no sabía. Sí, es como súper mexicano eso, porque, o sea, como... Igual, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a ver cómo le vamos a hacer para salvar el Yaman Roller. Y pensándolo bien, estoy súper preocupada. Chao. Adiós. Ella todavía no se dio cuenta cuánto la quiero. Por eso, compuse algo para ella. Guatemala, yo ya encontré a mi princesa. ¿Cómo es que se elige una princesa? Saber si es una de ellas la que espera que sea su príncipe azul. ¿Cómo es que descubro la manera? Pues la única belleza es la que guarda en su interior. Dale luz a mí, sentidos. Dame una señal. Conmigo, ya no soy yo. Ya no quiero, es fácil.
¿Nosotros? Sí. Tú y yo. ¿Y yo? ¡Ah, no, gente! ¡Yo me muero! ¡Benicio! No te mueras, cariño. Es que somos los mejores. ¿Ah? ¡Ey, Ramiro! Oye, ¿vienes a patinar con nosotros? He pensado que podrías hacer algo, no sé, con los patines, pero así salvar el Yamanrole. ¿Y? ¿Vienes? No. No te voy a poder acompañar ahora. ¿Por qué? Porque primero tengo que pasar a otra parte. ¿Otra parte? Sí, ¿eh? Que tengo que ir a otro lugar primero. Otro lugar. Ya. A otro lugar, ¿no? Sí. Yeah.
¡Ey! ¡No pasa nada! Quizás